Una familia grande, así una es. Familia de muchos hermanos y una mamá autoritaria. Creo que cualquier persona que haya vivido ¿autoritaria? Esa... Sí, señora. Nunca. No sé si sigo haciendo la entrevista. Es tan común. Estoy confundida. La obra se llama Hoy maté a mamá. Saca tu línea. Por eso. Nada más. Ya. No. Pedro Pablo, por favor, haz la invitación a la gente para que pueda ir a ver esta obra tan linda. Bueno, les queremos invitar a ver Hoy maté a mamá, de jueves a domingo en el Centro Cultural Ricardo Palma. Es una obra, una comedia negra. Creo que te vas a sentir identificado si es que tienes una familia con hermanos, bastante hermanos. Si tu madre está muy presente en tu vida también y ha tomado muchas decisiones por ti en tu vida, creo que te vas a sentir muy identificado también. Creo que te puedes identificar en cada uno de los personajes un poquito. Creo que puedes encontrar un poco de ti en cada uno y eso es lo que me gusta justamente de trabajar este texto. Así que vengan a vernos y descubran un poco más de cada uno de nuestros personajes que están bien bacanes. Exactamente. Traigan a su mamá. Estamos por solamente 4 semanas, de jueves a sábado a las 8 de la noche, los domingos a las 7. Aprovecha la preventa que estamos en Joinos. Te vas a matar de risa, te vas a incomodar, etcétera. Y no puedo decir nada más porque Atilia no quiere que hable. Totalmente, es una comedia negra, pero es un tema que nos toca a todos. ¿Quién no ha luchado o va a luchar en algún momento con este tema de las herencias familiares? Sin spoilearte, te comento que es una madre que no quiere vender la casa y sus hijos, dada la insistencia, planean convencerla de una manera extraña para poder vender la casa y quedarse evidentemente con su parte de la herencia. Aquí no nos ha tocado eso, pero esto trata, como bien dices, un poco más allá. No solamente es una comedia negra, ligera, esto habla un poco sobre el adulto mayor, sobre qué ocurre con los adultos mayores cuando fallece el compañero, cuál es su sentir, cómo nos relacionamos con nuestros padres, cómo nos relacionamos nosotros mismos con nuestros hermanos, con el futuro, con el apego. Es mucho más profundo de lo que parece. ¿Quién no ha sufrido con su madre? ¿Quién no ha sufrido un problema de herencia con un pariente o sabe de algún caso? Así que pueden venir a ver este espectáculo que la van a pasar muy bien. Hoy maté a mamá, de París Pesantes, en el Centro Cultural Ricardo Palma, desde el 17 de noviembre al 11 de diciembre, de jueves a domingo. Las entradas están a la venta ya y con descuento en la plataforma de Join Us. Hoy maté a mamá. Pueden seguirnos también en nuestras redes de Danao Producciones o Yo maté a mamá en todas las plataformas. Estamos en todas las plataformas, así que ahí los esperamos. Invitarlos también al Instagram de la obra, que es Hoy maté a mamá. Ahí van a poder estar al tanto de muchas cosas, mucho mejor de lo que nos ha salido en esta entrevista. Van a tener fotos, videos, material gráfico de la obra. Pero escúcheme, no se molesten porque Atilia está en plan de mamá. Me voy con eso. Atilia es la mamá de acá, ¿no? Sí, no exacto. Con nada más. Sí, con nada más. ¿Va a venir o qué? Con sus madres. Vengan, por favor, Atilia lo está diciendo. Adiós. Me dio miedo. Adiós, chao. Ha ha ha.